Nada, no sabes lo divertido que se sintió. Me dieron ganas de comer waffle. Pero más que nada la pasé como el reverendo orto. ¿Sabes dónde vas a terminar? Esas caras de un juez, estoy enojado. ¡Que amo mucho a Juno! Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden súper bien y yo les doy bienvenidos a mi canal y a este video que arranca no solamente un montón de videos súper temáticos relacionados con un montón de libros, sino que este es el video del aniversario de los 8 años de mi canal. Dios mío, no me había dicho que estaría haciendo videos de libros por diversión durante 8 años. Nadie se lo esperaba a nadie. Pero bueno, cuestión que este es como el vlog festejando todo lo que es mi aniversario y no sé qué. ¿Y por qué les digo que arranco una serie de vlogs temáticos? Porque a partir de ahora quiero leer un montón de libros. O sea, yo ya cumplí mi reto de Goodreads, que son los 40 libros, yo voy 46. Así que nada, yo estoy como re tranquila con eso, no pasa nada. Pero que tengo muchos en mi TBR. Es bastante desesperante, entonces yo quiero hacer a partir de ahora todos vlogs temáticos de acuerdo a todo lo que quiero leer, lo cual es un montón. Ya van a ver por qué. Pero nada,
Este es muy especial porque lo vengo planeando ya hace un montón de meses y está relacionado con Corea y con Stray Kids, obviamente, porque Dios mío, Dios santo, es pasado un año y yo todavía no supero la obsesión. Igual me parece bastante raro estar haciendo este video considerando todo lo que está pasando en Corea en este momento, por si no saben o no han estado en Twitter o en internet y no se han enterado el hecho de que los hombres coreanos son un asco. O sea, no sé si alguien se dio cuenta de la forma en la que no discriminan mucho a las mujeres que son feministas, y hay una discriminación muy grande en el tema de trabajo, de mérito, de universidad, de estudio, de que básicamente los hombres quieren que las mujeres sean lo menos y que solamente se dediquen a procrear y cuidar a los hijos, lo cual me parece horrible. Y las mujeres han iniciado un movimiento hace muchos años de 4B, de no salir con hombres, no casarse, no tener hijos, ni siquiera, o sea, estar con hombres básicamente, lo cual ha hecho que la tasa de nacimientos de Corea descienda un montón, lo cual yo re orgullosa de las mujeres coreanas, la verdad que las felicito porque debe ser algo re difícil, pero bueno, está bien, para que los hombres aprendan, pero el tema es que no aprenden. Y ahora han salido a la luz un montón de chats de Telegram en los cuales los hombres, porque es hombres, sacan fotos y videos de sus conocidas, de sus amigas, de sus madres, de sus parejas, de compañeras de clase, lo que sea, los mandan a estos grupos y básicamente hacen videos no por de ellas, y es como, ¿Por qué? ¿Con qué fucking necesidad? Ahora el 1 de septiembre creo que se hicieron un montón de marchas relacionadas con eso alrededor del mundo, y me parece oportuno mencionarlo porque a mí me puede gustar mucho la cultura coreana, me puede gustar mucho el K-pop, lo que sea, pero tampoco puedo obviar ese detalle y tampoco quería hacerlo. Entonces me parece bueno por un momento dedicar un cachito a eso. Pero bueno, sacando de lado lo serio, nada, les vengo a comentar que hoy es 1 de septiembre, luego lo empecé ayer 31 de agosto. Quería empezarlo el 30, pero me quedé enfermando. O sea, si no me notan la voz, estoy re resfriada. Horrible. Y el viernes yo pensaba salir al boliche y tenía 39 de fiebre, o sea, no puedo hacer nada. Puta madre, qué bronca. Una vez que tengo un feriado un viernes no puedo hacer nada. Pero bueno, eso no me impidió ayer quedarme en mi casa mientras me curaba leyendo uno de estos tantos libros que les voy a contar ahora. Porque yo fui juntando a lo largo de los meses libros relacionados con Corea o que tengan mitos coreanos o que pasen en Corea. Y nada, junté una pilita bastante interesante y los voy a estar leyendo durante las próximas dos semanas. El que leí ayer, que me encantó un montón porque encima fue un ARC que me dieron por ayudar a la autora a darle visibilidad durante el día de su publicación, que se llama This Place is Magic de Irene T, y es el primer libro de la autora y básicamente es sobre un chico que forma parte de una banda de K-pop muy conocida, muy famosa, y él como que siempre ha estado buscando como que no salirse sino una puerta que lo lleve a algo mágico, como algo más, como que está medio cansado. Entonces cuando se cruza con un lugar que vende waffles y se queda tan enganchado por la forma en la que se mueve toda esta familia de que vino de Corea, está viviendo en Estados Unidos y que venden waffles y que son un cago de risa, literalmente se queda como muy enganchado y pierde su vuelo, se separa de sus compañeros, y es literalmente la historia de este pibe hablando, pensando y viendo si realmente él quiere seguir en esta banda de K-pop. Y literalmente la primera parte es re cute, es re tierna, yo sonreí un montón porque encima la relación que tiene este chico con los compañeros del grupo es como muy hermosa. La segunda parte la pasé como el orto, no aguantaba más el sufrimiento, fue en pleno momento, che Irene, te puedo venir a gritar acá porque literalmente no conozco a nadie que haya leído el libro. Entonces nada, estuvo muy copado, eso estuve toda la tarde de ayer leyéndolo y lo amé muchísimo. O sea, no pensé que me fuera a encantar tanto, que lo fuera a leer tan rápido, pero me encariñé muchísimo. O sea, dentro de la misma dinámica de Apolo, del grupo este inventado, veía mucho la dinámica con Stray Kids y me parece como muy tierno. Nada, no sabes lo divertido que se sintió, me dieron ganas de comer waffles. Estuvo muy bueno, me tuvo muy nerviosa, y si no lo han leído todavía, la verdad que se los recontra recomiendo. Y la lectura que estoy haciendo ahora es uno de mis libros más anticipados del año. ¿Dónde está? Literal, estoy leyendo casi al mismo tiempo que leí el primer libro hace dos años atrás, que me dieron el audiolibro en NetGalley, que me parece algo súper especial para mí porque yo amo demasiado este libro. No se van a enterar de cuál es. Estoy hablando de Wrath of the Talon de Sophie Kim. Es la segunda parte de la trilogía que arrancó con Last of Talons, que si no saben o no está mucho en mi canal, hola, amo Last of the Talons, por favor lean Last of the Talons porque es enemigos amantes, mitología coreana. Ella es una asesina que tiene que matarlo a él en 14 días porque si no ella se muere, y es muy bueno. No, les juro que es un libro que nunca se salió de mi cabeza, literalmente, y yo me pasé cuántas semanas leyendo ese libro. Estaba muy fascinadísima, muy enamorada. Yo estaba enferma y estaba tirada así en mi cama escuchando lo del libro. Yo estaba como, sí, por favor, que se cero, no, estuvo muy bueno. Y en este segundo pasan cosas muy diferentes a como estaba antes. Hay mucho más arreglo, no tan político, sino también como muy social, porque es Lina extrayendo su venganza de aquellos que le hicieron muchísimo daño en el primer libro. Tiene mucho PTSD, tiene como ataques de pánico, es como bastante más heavy el asunto. Rui sigue siendo igual de hermoso, pero hay cosas ahí que me están empezando a caer un poquito mal, pero bueno. Lina me encanta, o sea, ya voy por la página 109 y le puse tres posis. ¿Tres posis por qué? Porque aparece Rui y dice Rui cosas muy... No, es que amo, que lo amo.
un montón. No, bueno, nada que es esta saga, lo que yo amo muchísimo. Me da alta bronca que sea tan irreconocible y que no la juzgue nadie. Pero bueno, acá voy a estar yo siendo re pesada para que todo el mundo conozca esta saga. Y bueno, ¿qué es lo que más quiero leer durante estas dos semanas? Porque esto se va a subir la semana de mi aniversario, pero no el 10, porque si no, no llego. Aguántenme porque tengo un quilombazo ahí, lo voy a sacar primero. Después de terminar ese librazo, voy a leerme una duología que arranqué en el 2019. Eipok nunca tradujo el segundo libro, cual me da bastante bronca. Y estoy hablando de Gumiho Wicked Fox y de Tokaebe Vicious Spirits. Los dos son de Kacho. Este fue una de las primeras colaboraciones que me dio Puck. Tengo incluso el libro original allá en español, pero es como que yo necesito releerlo, necesito subrayarlo, marcarlo, como sea. Y yo necesito saber qué pasa con mis personajes en el segundo libro, porque no aguanto más. Y a mí me encantó. Fue literalmente el primer libro que leí basado en Corea, que pasa en Seúl y es sobre una Gumiho que tiene que aliarse con un humano porque si no se muere. Entonces está muy buena la historia. A mí la verdad que me encantó muchísimo y me acuerdo más o menos las cosas. Y nada, en este segundo libro pasan un montón de cosas también, pero nada, no veo la hora de leerlos. Y el último librito que tengo acá, que lo conseguí hace poco por recomendación de mi grupo de K-pop, este es llamado XOXO de Axie O. Es el primer libro de la autora también. Es básicamente casi lo mismo que This Place is Magic, pero me parece que es desde el punto de vista de ella. Y como que me parece que es un poco más complicado que el de This Place is Magic, pero como que yo no quería leer historias medio similares, medio seguido, entonces por eso voy intercambiando los libros de fantasía y este va a ser el último que lea. Pero tengo muchas ganas porque mucha gente dice que es muy precioso y lo que amo, esta contraportada, no sé si idea, es lo más lindo que tengo. Y nada, no veo la hora también de leerlo y ver qué onda. Ya si no lo llego a cumplir, básicamente me pego un tiro. Porque no puede ser que me haya puesto a leer, no sé, como 5 libros en 2 semanas, en agosto. Porque literalmente mi mes de agosto fue una porquería, lo vamos a abandonar del todo. Esto da arranque también a los blogs de Orillium, porque Orillium es un desastre. Yo estaba hablando con mi parabata y literalmente hicimos magia para meter los libros que queríamos en nuestro estudiar. No, no, fue muy bueno. Pero nada, espero que les guste mucho este blog. No sé cuánto va a durar, espero que no tanto, porque nunca me ven mi blog, no sé por qué, pero espero que les guste un montón. Les iré avisando cómo vengo con los libros y nos estaremos viendo en el siguiente update. Bye. Hola, buen día, buenas noches. La misma posición de antes con la diferencia de que me queda muy poco para terminar este libro. ¿Cuántos poses llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No son tantos, pero ¿qué pasa? Durante toda esa mitad del libro, esa mitad, no la pasé, la pasé bien. Pero más que nada la pasé como el reverendo orto. Ahora les voy a explicar muy bien qué me pasa. Pero encima voy por la 362 de... en 4.31, no me queda nada, gente. Lo termino hoy, no doy más. Ahora le doy vuelta a la cámara y le explico por qué. Ah, yo no arrancaba a filmar, pero bueno, nada. Lo estoy pasando muy mal, porque posta que hasta la mitad del libro yo estaba muy entretenida, muy copada. Es como que, uy, qué divino todo y no sé qué. Y después pasó algo que me dejó re what the fuck. Y a partir del martes que la vengo pasando como el orto cada vez que vuelvo a agarrar este libro, porque yo no puedo entender por qué me están haciendo sufrir tanto a mi bebelina. El libro lo que hace, lo cual me encanta, me apasiona, tiene unos interludios que agrega el punto de vista de Rui. ¡Ah! Dios mío, cómo vamos a educar. Y la estoy pasando súper mal. Porque si va a ser nota que él literalmente pesa el piso por donde ella camina. Y ella la está pasando muy mal y no doy más. Es un montón, no sé cómo va a terminar esto. Yo sé que la gente que lo ha leído literalmente le está exigiendo daños y perjuicios a la autora por lo que sea que vaya a pasar. Así que nada, estoy literalmente con un miedo que no se hace ni idea. No tiene muchos posits porque posta de la mitad del libro me la pasé sufriendo. Es que no recuerdo que un libro me haya hecho sentir así desde, no sé, La Casa de Hades. Es como es un montón, la estoy pasando muy mal. Pero igualmente me encantan los detalles de la cultura coreana y de la historia y me gusta muchísimo todo eso. Los personajes secundarios me están encantando un montón. No los que ya estaban antes porque es como que, bueno, la verdad que no me acuerdo mucho de vos, pero no te estaba
tanto en el primero. Pero nada, no sé cómo va a terminar esto. Ya les voy a ir avisando. Ese es el update. Debería leer porque básicamente es lo único que puedo hacer para evitar consumirme por las desgracias que me pasan en los colegios. No se notan, pero me compré skincare y me lo acabo de poner. Y creo que ya incluso estoy notando una diferencia bastante grande. Así que nada, estoy recontenta. Veremos cómo evoluciona mi pielcita después de todo esto. Pero nada, hasta acá este update. Nos estaremos viendo en el siguiente. Que espero que sea no yo cuando esté perdiendo la cabeza por este libro. Bye. No, no, miren la cara durez de Sophie Kim. Decir, primero que nada, mis disculpas a lector por la tragedia y suspenso del final. Consideren esto mi recomendación oficial para estar preparados con una caja de pañuelitos por el final de la trilogía. Hija de remil, de la puta que te parió. No sabes dónde vas a terminar, ¿no? Sabes dónde vas a terminar. La concha de tu padre. Estoy a nada de largar la lágrima. Estoy a nada. ¡Qué libro del orto! No, no puede ser. No, estoy mal. Estoy mal. Me voy a ir a gritar aburrido. Ah, sí, estoy llorando. La concha de su madre. Chao. Unos momentos después. Bueno, cambié un poco de fondo y justo estoy solo en mi casa para aprovechar a hablar de esta mierda. Que la saqué temporalmente porque y filmé un reel. Pues sí, tiene adolescentes salvando el mundo, básicamente. ¡Qué libro de lo! ¡Ah, qué libro de mierda! Literalmente lloré. Me tuve que acostar así como que... ¡Ah! Encima lo peor es que me fui al Instagram de la autora a ver qué onda. Y supuestamente dicen que sale el 7 de enero. Pero no hay información de nada. No hay portada. No hay sinopsis. O la concha de la lora. Otra vez lo mismo. O puede ser... O dos cosas, o esperar de la misma forma que esperé Lightbringer caminando por las paredes, o de la misma forma en la que sigo esperando de las Confessions of Mara Dyer, no, yo, que supuestamente salía en 2019 y nunca salió. Estoy como la mismísima mierda. Lo peor es que es literalmente el Female Rage, que no pensé que leería en algún momento de mi vida y me encanta, porque eso sí está muy bueno. Pero mi bebé... Mi hermosa, mi preciosa Lina, la pasa como el ojete todo el libro. O sea, no hay forma en que esa chica le pase algo lindo. Y cuando pasa algo lindo, ¡pum! Se fuma. ¡Dios mío! No, ese final no me lo vi venir. O sea, como que, ¡ah, bueno, sí, sí! Venimos bien y las últimas 5 hojas... No, no, venimos bien. Lean Last of the Salon de Sophie Kim. Es la última vez que se lo voy a decir. Tiene enemigos amantes, el verdadero. Y ahora... No saben lo que es esto, no se hacen idea. Y no, porque no lo leen, entonces vayan a leerlo. Gracias por venir a mi TED Talk. Y bueno, en este momento, nada, voy a leerme otra cosa más linda, más bonita. No sé, algo que me dé un poco más de fe y esperanza en la humanidad que va a ser Gumiho. El tema, lo más gracioso es que yo, por lo poco que me acuerdo cuando leí Gumiho en el 2019, también la pasé como lo... No sé lo que es la felicidad, la puta que... No, no es para nada divertido, pero no se le puede hacer otra cosa. No viene Nelson, así que no sé en qué momento voy a poder ponerme a leer. Pero en algún momento seguramente cuando me sea de metas a la tarde después de que suba un reel, porque hace un montón que no subo. Dicho sea de paso, gracias por hacerme acordar, tengo que sacar, permiso, las consignas de agosto y septiembre de mi tibiar que nunca las hice. Ya les dije, agosto fue un mes espantoso. Así que obviamente que no iba a sacar, pero bueno, vamos a ver qué onda. Me parece que después voy a hacer un video con todo mi tibiar para la última parte del año. Porque encima tengo mucho para leer, así que veremos qué onda, qué me tocó. Ay, no, no quiero leer los libros de Alice Osman. No están en mi tibiar, lo siento mucho. Yo no voy a leer los libros de Alice Osman en la segunda mitad del año. Ya tengo muchos para leer. I am so sorry. Vamos con otro que me favorezca un poquito más. Por favor, te lo pido. Dame uno que me ayude. Este. Terminaron la saga. Ok, sí. Blood of Limbo. No pasa nada, ese listo, ese me sirve. ¿Cuándo lo voy a leer? No sé, pero lo quiero terminar a la sala. Vamos con otro. Está. Libro del 2020, ok, ¿qué puedo agarrar del libro del 2020? Bueno, después lo aviso. Pero bueno, 2020 es un poco más viable que libros de Alice Osman. Ok, tenemos las opciones, después lo voy a ir a llenar al Notion. Porque encima cuando terminé una duología en agosto, entonces cumplí la consigna de enero en agosto. Pero bueno, cosas que pasan. Pero nada, hasta acá llegó este update. Veremos cómo sobresigue esto, está horrible. El día se puso re nublado, feo, vientoso, asqueroso. No sé si ni idea de lo que es esto. Espero que les esté gustando mucho. Luego nos estaremos viendo en el siguiente update. Bye.
Ah, bueno, yo no pensaba hacer esto, pero bueno, ya que no estoy de muy buen humor, después no sé en qué momento lo voy a poder abrir. Vamos a hacer un unboxing patrocinado por el cúter en forma de garrita, porque llegó esto. Me salvé, I'm so sorry. ¿Qué pasa? Empecé este año a leer, no a coleccionar, a leer los libros de esta saga. Y fue como, bueno, ya si puedo, los empiezo a conseguir en español, porque fue el idioma original en el cual conseguí la saga. Literalmente este año ya voy consiguiendo dos. Parece un montón, obviamente yo rechocha. Pero bueno, esto se lo vi una chica en Facebook, que también compro bastantes cositas en Facebook, hace un montón que no compraba. Y si me preguntan si leí, no leí nada, me la pasé durmiendo. No fue un día más o menos normalito, pero bueno, por lo menos tengo librito nuevo, que no tiene lugar, obviamente. Está muy bien envuelto, se agradece. 2000 años más tarde. Pero bueno, cuestión que... ¡Ay, Dios mío! ¡Es enorme! ¡Me encanta! Este es el que más ganas le tenía. Me compré un Duelo con el Lord de los Vampiros de Alice Cobas, el tercer libro de la saga de Mary to Magic, que arrancó con el trato en la Orgía de los Elfos. Ya tengo el segundo, ahora tengo el tercero. Me leí el quinto. Bueno, amo mucho mi historia con esta saga. Me faltaría el cuarto nomás, que ya lo están por sacar bastante traducido. Este puede entrar o en los rosas o en los rojos, no se sabe muy bien. Pero nada, estoy re emocionada porque este es el que posta más ganas tenía de leer y estaba re frustrada porque es como que nunca lo voy a poder conseguir, va a estar muy caro y nada, lo venden usado. Así que será cuestión de esperar lo mismo con el del sireno, que no se sabe también cuándo va a salir usadito, pero de alguna forma saldrá. Y ese es el único update que tengo por el momento. Estoy usando mi cardigan de Taylor, hecho por mi mamá. Mañana me toca el peor día de laburo. Pero bueno, el miércoles no hay clases. Es mi único amigo que me consuela que el miércoles no hay clases por el día del maestro. Pero nada, hasta acá llegó este update. Nos vemos en el siguiente. Bye. Cara de ojete, estoy enojado porque vino mamá a saludarlo y él no quería saber nada. ¡Mira esa cara de orto! Pero nada, van a ser las 11 de la noche del domingo y yo me dispongo a terminar. ¡Gomejo! ¡Ay, un gordito! ¿Me vas a acompañar mientras leo un mijo gordito? ¡Ah! Me quedan 100 hojas y no le puse más posits porque, posta, me la pasé sufriendo durante la mitad del libro. En todo ese fragmento entre este posi y este posi, me lo pasé sufriendo como el orto. Pero bueno, nada, veremos qué onda cuando lo termine, porque estoy acordando. ¡Ay, hola, gordo! ¡Hola, gordo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, gordo! ¡Ay! ¡Ay! ¡A mí sí me quiere! ¡Ay! ¡Hola, gordo! ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, nada, voy a terminar el libro. ¡Chao! Son literalmente las 12 y lo acabo de terminar. Que no me acordaba nada posta. Me acordaba nada más que el epílogo me había dejado como WTF repicada para el segundo libro, que nunca lo tradujo, nunca supe por qué. Pero me había olvidado el final, el conflicto, todo. O sea, el papel que empiezan a jugar ciertos personajes. Sí sabía que alguien la quedaba, pero no me acordaba cómo ni por qué. Y la verdad que fue como Dios mío, no puede ser. Y me mata porque cuando leí el libro por primera vez tenía nada más que dos posis, porque recién estaba arrancando yo a ponerle posis. Me dan ganas de volver a ver mi reseña, porque tiene bastantes vistas, honestamente. Y ahora tiene un montón y tuve que cambiar de color de posis porque me quedó así. Fue muy divertido. Y esto en total tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, me encantó. Yo me acordé por qué me había gustado tanto, sobre todo porque hizo que yo quisiera saber mucho más de Corea y leer más historias sobre Corea, porque esta fue la primera mía. Y me encanta demasiado que Kat
haya mencionado a Axio en los agradecimientos, lo cual me resulta muy tierno considerando que después de leer Dokkaebi, que está ahí, voy a leer un libro de Axio. Me parece muy gracioso. Y ya leí la sinopsis de Dokkaebi. Me quiero matar. Va a estar muy copado ese libro. No sé cuánto voy a tardar. Espero no tardar mucho. Este literalmente tardé desde el jueves hasta hoy domingo. Pero veremos qué onda, cómo me tarda. El miércoles es feriado. Entonces festejamos el día del profesor, maestro, auxiliar, docente, secretario del colegio y todo junto ese día. Así que yo estoy recontenta. Y si por si no se nota, estoy haciendo un tratamiento. ¿Se nota también? No, estoy haciendo mi primer momento de skincare. Y me estoy poniendo una crema todas las noches y haciendo un tratamiento contra los puntos negros y los granos. Porque estoy harta de los granos. Me hice un montón de estudios y al final mis hormonas no son. Así que no sabemos por qué. Así que yo acá me estoy cuidando la carita. Se ve bastante mejor y mucho más bonita, lo cual yo agradezco. Y nada, Nelson estuvo todo el fin de conmigo. Ayer vimos Eclipse. Nos estamos viendo la saga de Crepúsculo. Y le encanta, no puedo creer lo mucho que le está gustando Crepúsculo a Nelson. Estoy como muy sorprendida. Y yo veía como, Dios mío, una red flag más grande que la otra. Pero claro, yo re emocionada, re enamorada de Edward Cullen y de Jacob Blanco. Eso nunca se fue. Ya quiero ver los últimos dos con él. En realidad no. Porque Amanecer 1 es una de las películas que más detesto en mi vida, porque es horrible. La 2 sí me gusta más. Ya quiero que vea la 2. La parte que todos ya sabemos de lo que estamos hablando. Pero nada, estoy re contenta de haber podido terminar este librito. Es el segundo del mes. Para ser 9 de septiembre empezó un montón. Considerando que en agosto tardé un montón en leer todo lo que leí. Me voy a ir a actualizar Goodreads y Storygraph, que ahora tengo Storygraph. Y todas las plantillas de Instagram y qué sé yo. Y nos estamos viendo en el siguiente update. Bye. Comiendo a hueso, otro más y se rindió con la vida. Es terrible esta pesadilla. Bueno, mientras tanto, yo me voy a poner a leer. Arrancar a filmar, ni siquiera me diste tiempo a poner el trípode en algún lugar medio decente. Bueno, me parece que ahí está bastante bien. Quería cambiar de ubicación, así que me senté en la cama. Por lo menos para tener otro fondo. Pero anyway, hoy es jueves. Tendría que haber actualizado hace un montón de tiempo, pero hoy, como decís, no tengo ganas y no tengo tiempo. O sea, el 10 de septiembre fue mi aniversario y no tuve ni ganas de subir una historia como diciendo, che, Oli, es mi aniversario, no sé qué. La subí ayer. Y el colegio me está agotando, me está sacando todas las ganas de vivir. Es bastante desesperante la cosa. Además, no se va a hablar de temas personales de trabajo en este canal, sobre todo porque hay varios de mis alumnitos que me siguen. Que no sé por qué me siguen, chicos. Por favor, déjate de subir, me da vergüenza. Okay. Pero nada, ayer tuve que hacer un parate en el blog y ponerme a leer cosa que nada que ver random, que fue el arc de Lucy Undying de Kirsten White, que lo estoy amando con todo mi ser. No se hacen una idea. Me dio miedo hace un tiempo porque había visto la reseña de una chica que sigo que como que le había dejado medio decepcionada y yo tipo, no me la contés porque lo tengo para leer. Y resulta ser que no, nada que ver. Lo mejor es que vayan sin ver y leer la sinopsis porque spoilea bastante y la verdad que cuando la leí fue como, vos me estás cargando. Porque yo no me acordaba de nada, lo único que sabía es que era una chica que está en Inglaterra, va a una mansión abandonada y descubre el diario de Lucy Westenra cuando estaba viviendo, cuando era humana, antes de ser transformada por Drácula, como pasa en la novela original, y sigue tres puntos de vista. El punto del diario, el punto de esta chica que llega a Londres y Lucy, o sea, la verdadera Lucy, contando toda su historia de qué fue lo que le pasó en su vida cuando se convirtió en vampiro. Dios mío, es literalmente el libro que reivindica el papel de ella de la novela principal, porque literalmente la vemos y es como una muñequita bonita que está ahí como para entretener a la gente y básicamente como motivar el resto de la novela. Y como que Lucy nunca tuvo como un final que me gustara tanto, soy más, Lucy a mí siempre me dio lástima, entonces me gusta demasiado.
esta novela. Literalmente ayer me leí la mitad del libro. Estaba muy viciada. Y se lee bastante lento, pero todos los capítulos terminan con cliffhanger. Entonces como que la puta madre, no puedo hacer. Está muy bien escrito. Extrañaba mucho la escritura de Kirsten. Literalmente desde el 2019 que no le leía. Con Juegos Mentales, que también fue otra de las colaboraciones que tuve con Puck. Hay un patrón acá, no sé qué onda. Pero no, si tienen la chance de leer Lucian Dragon, por favor háganlo, porque está muy bueno. Estuve yo muy picada y la verdad es como que... No. Qué fascinada. De vuelta volvió a mi era de vampiros y encima sáfica. No, yo... chocha de la vida. Me dan ganas de hacer un video hablando de los últimos libros de vampiros que leí, porque este año leí un montón más que años anteriores. No sé, estoy por cumplir 30 y literalmente estoy volviendo el tema de vampiros. Pero bueno, el update que le interesa a todo el mundo por cómo vengo con Dondokaebi, que lo empecé el domingo o el sábado, uno de esos dos días lo arranqué, pero no he leído mucho porque no he tenido ganas de leer literalmente eso. Creo que lo empecé el domingo. Voy por el capítulo 19, página 137, y me gusta mucho el bardo. Tiene un montón de poses azules, porque estas son azules. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y está mucho más profundo que el anterior porque los personajes han sufrido un montón. O sea, los que sobreviven son los que están acá. Y básicamente están pasando cosas relacionadas con el mundo entre medio de la vida y la muerte. Mucha gente está bastante relacionada y la mejor amiga de Ji-hoon y el Dokaebi que aparece en el primero, que se llama Yuno, son como los protagonistas, son los que están en la portada. Y amo, odio intenso a, ya sabemos que, pero está muy bueno. No, me gusta mucho Somi. Su intensidad, la forma de pensar, es como que muchas ganas de abrazarla, cómo se cuidan con la mamá, la relación que tienen, cómo ella cuida a todos los demás. Y después está Yuno, que hace todo para hacerla calentar, ¿no? Esas relaciones me apasionan un montón. Me dieron ganas de volver a agarrarlo. El de Lucy lo voy a dejar en pausa porque literalmente quiero terminar este libro antes del domingo. Y mañana viene Nelson y mañana es viernes. Y los viernes nunca tengo mucha chance de leer. Y hoy a la tarde no sé qué tanto voy a poder leer porque tengo que poner, planificar las clases para mañana. Entonces nada, pero sepan que me estaba gustando un montón. Y sí veo que es un libro necesario. O sea, es muy necesario este libro para mí. Me gusta mucho la decoración que tiene, porque la anterior era todo la luna, no sé qué. Y acá es todo como el fondo de Seúl. Me apasiona un montón. Pero nada, ese es el update. Me puse ya a editar el video. Está quedando re largo. Ya lo sabíamos todos que eso iba a pasar. No me siento mal igual. O sea, todavía lo estoy editando. Recién voy por las primeras partes. Pero bueno, esperemos que no me quede tan largo porque... no sé qué onda, porque subo vlogs o wrap-ups y la gente no me los ve. Ah, pero los busco y los unboxing me los ven. O sea, son todos unos consumistas de mierda. Así no va la cosa, ¿eh? También tienen que ver cuando yo leo los libros, los recomiendo, ¿viste? Pero bueno, hasta acá este update y nos estamos viendo en el siguiente. Bye. ¿Te querés enfocar? Ahí está, gracias. Vengo a hacer un update muy cortito porque estamos a sábado, voy por la 294 de no tengo ni idea cuántas páginas son, vamos a fijarnos sin spoiler, ¿no? Bueno, 392, no son tantos. ¿Saben qué pasa? Tengo un problema. Este libro va a entrar derecho favorito porque amo mucho a Yuno. Este flaco, este flaquito, este que ven acá, me está volviendo loca. Ay, no puede ser. Amo mucho este libro, miren. La cantidad de posi que tiene esta cosa. No, les juro, me parece que me gusta mucho más que el primero. O sea, imagínense cómo viene la cosa. ¡Ay, estoy pasando como el ojete! Pero me gusta mucho. Y estoy escuchando Linkin Park en repeat. Es del viernes pasado que me enteré que vuelven. Yo ya sé que tendría que estar escuchando Tres Kids, pero un poco me estaba cansando. Así que menos mal que volví a Linkin Park. Voy a un montón de temas que hace un montón que no escuchaba. Ese... está buenísimo. Ese, unos también de The Hunting Party, todo Meteora y todo Hybrid Theory, es buenísimo. One More Light, no lo escuchen, por favor, es horrible. Y el tema nuevo que sacaron con Emily también está muy copado. No sabe lo emocionada que estoy por el regreso de mi banda favorita de la adolescencia. No sabe lo feliz que estoy. Pero nada, voy a seguir leyendo no sé por cuánto tiempo, porque literalmente tengo hoy sábado para terminar esta cosa. Me faltan 80 hojas. Se puede lograr. Veremos hasta cuándo leo, porque ¡mamá! ¡Qué buen libro! Lean Dokaebi si no lo han hecho. Me voy a seguir leyendo. Bye. ¡Sami! ¿Qué? ¿Venís a dar el último update del blog aniversario? ¿Venís a cerrarlo conmigo? Uy, esto todo lo estaba abandonado. ¡Tenés una garrapata, hijo de puta! ¡Ay, mira esa cara! ¡Mira esa cara! Bueno, me deja hacer el wrap-up de este vlog, que me va a tomar su tiempo, porque anoche terminé de caer y siento muchas cosas, ¿sabes? No, voy a hacer el update, dispensen. Es sábado, son las 2 de la tarde, me parece más o menos, me levanté re tarde con eso, porque bueno, me quedé hasta las 3 de la mañana terminando Don Libras Hermosa.
No les puedo explicar lo enamorada que estoy de Juno. Uno de los mejores personajes de la vida, de la historia. Lo amo demasiado y me encanta lo durazo que se hace. Y en realidad es un tierno y hermoso y precioso. No, estoy muy contenta. Estoy re feliz de que lo puedo leer. La reivindicación de cuando en el 2019 nunca tradujeron el segundo libro para en español. Me gasté todo un coso azul de post-its. Tiene más post-its que el primero, pero de una. Y aún así el primero como que pareciera que se ve más lindo, porque claro, tiene los otros colores que dependiendo de donde lo mires son de otra cosa. Igual sí tiene... Sí, la sigo amando. Tengo que ver la reseña que le hice en el 2019, pero me da mucha vergüenza porque en aquel entonces no editaba como edito ahora. Entonces no tengo nada, pasa por esa vergüenza. Pero por lo menos puedo venir a decir que a pesar de que no leí XOXO, que es el último que me faltaba, pero bueno, no llegué. Sí fue un win, porque en 2 semanas leí 4 libros. Leí This Place is Magic de Irene T. el 31 de agosto. Después leí esta cosa, que hasta esta mañana seguía castigada, que es Wrath of the Chalon. Ya no va a estar más castigado, pero sí estoy muy enojada con este libro. Incluso no con un dos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Después me leí esta duología hermosa y preciosa. Le hice una foto recién con todos los libros que incluía en la maratón, junto con todas las peces o casi todas las peces de mis queridos Han y Félix, porque justo voy a subir la foto ahora y justo coincide con el cumpleaños de Han y de Félix, así que listo, ya está, ya lo subo. Pero no, estoy muy contenta con esta maratón. Estoy re feliz de todo lo que pude leer y todo lo que logré hacer. Me hubiera gustado hacer cosas más temáticas de Corea, pero bueno, como que no tenía ganas, no tenía tiempo. Estaba bastante agotada estas últimas semanas, entonces nada. Pero bueno, el blog que le sigue va a estar muy interesante, gente. No sé cuánto voy a tardar en leerme todos esos libros, pero que voy a leerlos cuando los lea. Dios mío, pero eso es para el siguiente blog. Espero que les haya gustado mucho este blog aniversario. Ya saben que lo tienen que hacer. Suscríbete si es la primera vez que ven uno de mis videos y quieren ver más como este. Subo video todas las semanas, dale me gusta si les gustó, comentarme abajo. Si habían leído alguno de estos libros, si tienen ganas, si a ustedes también les gusta el K-pop, igual que a mí últimamente. A pesar de que no escuché Stray Kids en este blog, escuché mucho Linkin Park, pero bueno, nada que ver. Seguirme en todas las redes sociales, se los voy a dejar abajo, y compartirlo si creen que le puede gustar a alguien. Yo soy Sophie, también conocida como Lady Reader, y nos estamos viendo en otro video. ¡Nos vemos!